Óigame. ¿Y ahora qué hace que no canta usted? Porque yo no soy cantor. Ajá. Ni he venido a la fiesta contratado para eso. No. Yo soy payador. ¿Sí? ¿Qué es otra cosa? Mira. ¿Pero qué hace que no paga entonces? Porque el único que podía payar conmigo se murió en un contrapunto con el diablo. Qué lástima que estoy en función y con esta filcha que si no... Sargento. ¿Con pincha y todo? Sí, claro, sargento. Ya le vamos a demostrar que andé y llego a Potona. A ver, alcánzame una guitarra. A ver, ¡cállate! Por ahí nomás, Bueno, arranque, amigo. Arranque usted que está más maduro. Despacito por la huella y ya que están atrevidos, contésteme cuál ha sido o cuál es en el momento el hombre más avariento que en el mundo ha conocido. Observando que para no andar cochando media vaca de eso yo... ¿Y qué hizo con la otra media? La otra media la dejó que siguiera pastoria. El hijo reconocido de una prima hermana mía, que parentesco tendría con mi comadre Juliana y que viene a ser mi hermana del concuñado de mi tía. ¡Ese es un poquito de la familia, hombre! ¡Tira, tira nomás! Si el hijo reconocido de la prima que nombró, según entiendo yo, el cuñado es su comadre. Será el hijo de la madre. No. No. ¿Y ahora? ¡Sosíguense! Agarte un carrión, unos azotes cada uno. Faltaba más. Aquí estoy yo con lo prometido. ¿No te ha visto la fiera? No, hombre, no. Bebe tranquilo. Por la felicidad de tu hija. Por la... ¡Mueira! Por la señal de la Santa Cruz. ¿No te tengo prohibido el alcohol? ¿Eh? ¡Venga para acá este veneno! Señor, tú lo sabes. Hace 20 años que soporto esta fiera. Todos los días mueren en accidentes dulces madres, amables esposas. ¿Qué haces, Dios mío? ¿Qué haces? Pero contigo pierdo la única alegría de mi vida, mi único cariño. No digas eso. Mamá te quiere mucho. Sí, como quiere a los pollos, para comérselos. Pero, en fin, todo sea por tu felicidad, porque tú eres feliz, ¿verdad? Feliz, feliz. Sí, pero... ¿Hay un pero? ¿Cuál es? Que soy celosa, papá. ¿Tienes algún motivo? No, presentimiento. Me he casado con Ezequiel porque sé que él no es uno de esos porteños que se casan cuando ya no pueden seguir haciendo los calaveras. Pero tengo celos de su primera aventura. ¿Está celosa de su pasado? Sí, papá. He leído en una novela que la primera aventura es la que deja un recuerdo imborrable en el hombre. Yo quisiera... Que tú quieres que yo confiese a Ezequiel. ¿No es eso? Pero va... Hable sin ningún recelo. Considérame como un hijo. Muchas gracias, Ezequiel. Lo que yo espero de ti es que me domestiques a esa fiera. Que tengas el carácter, la energía que me ha faltado a mí. Pero no falta, mamá. A doña Herminia, déjemela por mi cuenta. Ya va a ver esa pantera. ¡Qué maravilla de pantera! Muchas gracias por haberme honrado con su presencia, ¿eh? Y hasta la vista, señoras, ¿eh? ¡Adiós! ¡Hasta pronto!
Yo desde el primer día me di cuenta que usted era un pobre mártir de esa llena. Llena, llena, esa es la palabra. Una llena que ya me tiene lleno. Le advierto que yo apenas la traté, me dije, mi suegra es una fiera. ¡Ay, coño! Calma, calma. Ya hablaré yo con Elida y le pediré que te perdone. Si no se trata de que me perdone, a mí no me queda más remedio que divorciarme. Eso sí que no, muchacho. Además de mi hija, estoy yo de por medio. Tú me prometiste domesticar a la fiera de la casa y ahora me sales con que te divorcio. ¿Sabes lo que acaba de decirme esa pantera con forma de dama Juana? No. Que desde hoy se han acabado los mimos para mí. ¿Los mimos? Sí, ella debe llamar mimos a los 7.316 floreros que me lleva roto en la cabeza. ¿Tanto? A florero por día, durante 19 años de matrimonio, saca la cuenta. ¿Variedad? Compadéceme, Ezequiel. No tengo fuerzas para sufrir más. ¿Quieres envenenar los últimos...? ¿Papá? ¡Hija mía! ¿Cómo? No me animo a llamarla a mi esposa. Con la fiera de la mami. ¿Con quién? ¡Arriba la mano! Te voy a devolver todos los floreros que me has roto en la cabeza desde que nos casamos. Moreirita, me vas a mamá. Me vas a mamá, me vas a matar, Moreira. Voy a ser buena, te juro, Moreira, voy a ser buena. Se acabó la dictadura. Soy un hombre honesto y me van a respetar. No le voy a tolerar una falta más a ese mequetrefe. No seas duro con él, después de todo es tu sobrino. A veces dudo que sea hijo de mi pobre hermano, que fue un santo. Vos también has jugado. Sí, pero yo nunca perdí 10.000 pesos. Ah, si fuera hijo mío, ya le haría saber quién soy. El cuchillo. Lo mismo puedes reprenderlo siendo su tío. No puedo. Cada vez que quiero tirarle de las orejas, me contesta que yo no soy su padre. Y tiene razón. Yo no soy su padre. No soy el padre de nadie. No tengo hijos. ¿Y a mí qué me dices? ¿Tengo yo la culpa? ¿Vas a decir otra vez que la tengo yo? De tu primer matrimonio tampoco tuviste hijos y ahí yo no estaba. Edelmira, no vamos a volver sobre lo mismo. Vos sacaste la conversación. Porque sé lo que pensás. Hasta Jorge dice que no tiene primos por tu falta. Parece que ha leído un estudio de un profesor alemán que asegura que los negocios esterilizan al hombre. ¿Eso ha dicho ese sinvergüenza? Cuando venga, me lo cojo. Martirio, lo que usted supone. Para casarse, tuvo usted que cortar ciertas relaciones que tenía con Julia Eduarda Marcantón. Lamento mucho, pero usted debe haberse equivocado de casa. No conozco a esa señora. No se precipite, señor Montero. Julia Eduarda Marcantonio, más conocida en el teatro por Julita Márquez. ¿Julita? ¿Cómo sabe usted? Hace años y años que no sé de ella. Entonces es verdad. Sí, pero nos dejamos de mutuo acuerdo. Ella para seguir su carrera y yo para casarme. ¿Y dónde está ella ahora? Murió en Montevideo hace 6 meses. Pobrecita. ¿Usted la conoció? Sí. ¿Antes de morir? Naturalmente. Sí, naturalmente. Y aquí tengo copia del acta de defunción y una fotografía de ella con un sujeto cómico, ¿no? Sí, soy yo. Disculpe. No, de nada. Lamento no haber podido serle útil. Nunca más supe de ella. Ella respetó su situación de hombre casado. Además, fue siempre una mujer de gran amor propio. Se lo demostrará la segunda parte de esta dolorosa historia. Ah, pero todavía hay más. Más y mucho más grave. Prepárese a recibir una noticia que trastornará toda su vida de hombre de hogar. Dele, hombre, dele, no soy una criatura. Al morir Julia Eduarda Marcantonio, puso a mi cuidado una hija, Susana Marcantonio. Y aquí está su partida de nacimiento. Le creo, ¿sí? Hija de Julia Eduarda, etcétera, etcétera, y de padre desconocido. Ajá, ¿sí? Pero no comprende, señor Montero, esa hija... ¿Esa hija? Es hija suya. ¿Hija suya? ¿Hija suya quiere decir hija mía? ¡Ah, no! Pero yo estoy aquí. No puede ser. Yo soy tu padre. Yo soy el que te puso en la maquinita. ¿Así que usted es mi papá? Sí, mi hija, sí. Ay, si es mi papá, ¿por qué no me regala? Ah, lo que quieras, hija. ¿Qué quiere que te regale? 3.000 pesos. ¿Para qué quiere tanto dinero? Para comprar bolitas. Todas las niñas tienen y yo no. No me gusta mucho la educación de esa niña. Tardé cambiando de colegio. La hemos cambiado hoy. Esas cosas se las enseñaban en el otro. Este colegio es un modelo pedagógico. Menos mal, porque si a las niñas no se les educa desde temprano... Y es un ángel. ¿Nini? ¿Qué? ¿Nini? ¿Qué? Se dice qué, papá. ¿Qué, papá? Acércate, acércate. ¡Qué musculatura! Porque como mucha sopa. Bueno, dame un beso. No, eso no. Qué buena.
Dale un beso a su papito. Dele un beso a su papito. ¿Por qué no se lo da usted? Porque no es lo mismo. A ver, deme un beso. Bueno. Se me ocurre que estás demasiado tolerante con ese muchacho, Tristán. Es muy joven, hay que perdonarlo. Hasta hace pocos días lo tratabas con una severidad. Ya ves, he cambiado. No sé por qué, me siento más padre. Tal vez tengas razón. Los que no hemos sido capaces de tener un hijo, tratamos de inventar. Te agradecería que no pluralizaras, Edelmira. ¿Qué? ¿Vamos a volver a discutir? ¿Culpa mía, entonces? Ah, yo no sé de quién es la culpa, pero mía no es. No te enojes, Tristán. No ganamos nada con eso. Es que me da rabia, porque hubiera sido lindo. Pero tú lo has dicho. Jorge es como un hijo para nosotros. Sí, pero falta lo otro, la zapatilla. ¿No te gustaría una linda nena? Claro que me gustaría. Estaríamos más acompañados. Una nena rubia. No, morena, de ojos grandes y muy... muy femenina. Tiene razón, mamá. Dígamelo, doctor. Claro que tiene razón. Es este tarudo de tu padre. No lo trate mal. Yo lo quiero mucho a papá también, ¿sabe, doctor? ¿Sí? Pero no quiero decirlo delante de mamá para que ella no se ponga triste. Tengo unas ganas de verlo. ¿Sí? Siempre es hermoso. Regular, regular. Sí, sí es. ¿Por qué no se arreglará todo esto, doctor? Eso es lo que me pregunto yo, mijita. Porque con la negativa de tu mamá, este lío lo veo cada vez peor. ¿Y quién lo puede arreglar? La providencia, mijita. ¿Y si no? Y si no, habría que buscar un buen abogado. ¿Usted qué es? Yo, mijita, cuando veo llorar a la gente, me olvido todo lo que aprendí en la facultad. Adiós, Silvita. ¿Doctor? ¿Qué? Tommy, llévesela a papito. Él tiene las mías con pollera corta. En cambio, este es mi vestido de salir. Bueno, mijita, ¿pero qué hacemos con el retrato si vos te quedás en casa? ¿Doctor? ¿Qué, otro retrato? No, ¿cómo dijiste que te llamabas? Mirta Rodelli, pero me dicen tranquilo. Decime, nena, antes de ir al asilo, ¿no te gustaría pasar un día de fiesta, comer bien, tener un lindo vestido? ¿Me va a contar uno de hadas? No es cuento si vos me ayudás. ¿Ayudar a robar? Parece que me hubiera quedado con mi padrino. No, mijita, no es nada malo. A mí me sacás de un apuro y para vos es un sueño de 24 horas. ¿No te gusta soñar? Es lo único que me dejaban hacer en casa de mi padrino. Cuando no me despertaban hasta zapatillar. ¿Te pegaban? Todos los días menos los domingos. ¿Ah, los domingos no? No, porque padrino trabajaba en las carreras. ¿Corrían? Con un vigilante atrás, sí. Pero vos vivías entre ladrones. Qué novedad. Tardó mucho en darse cuenta. Sin embargo, tengo que pedirle permiso a tu padrino. Se fue. Qué lástima. Bueno, hay que hacer las cosas legalmente. ¿Dónde es tu casa? ¿Cuál casa? ¿Tenés varias? No, no tengo ninguna. No importa. ¿Te gustaría que te compraran un vestido igual a este? Claro que sí. Ah, sí. Bueno, vení. Sentate. Tenés que hacer lo que yo te digo. Complacido el señor. Si me devuelve el inventario del moblaje conformado, no me queda más que retirar. Tome, debe estar bien. Hice la suma 8 veces seguidas. ¿8 veces? Sí, señor. Cada vez me dio un resultado distinto. Entonces, ¿cómo sabe que está bien? Porque a la vista usted no se lleva ningún mueble encima. Y yo el piano lo vi por la ventana. Le hará falta el piano, porque me han dicho que el señor Mariño hace una fiesta fantástica. Está equivocado, no hacemos más fiestas fantásticas. ¿Se encuentra mal de dinero, señor Mariño? No, señor, tenemos mucho dinero. ¿Cómo tenemos? A mí me dijo el escribano que la cliente era el señor don César Mariño. Somos don César Mariño. Entonces, ¿a qué se debe el cambio? Nos vamos a casar. ¿Y con quién? ¿Y a usted qué le importa? Disculpe. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa con la comisión? ¿Qué comisión? Pero no quedamos en que los 1,500 pesos que le hice pagar a mi patrón por la jaula de pájaros raros era para mí. Sí, pero como el señor Mariño mandó firmar la escritura por su apoderado y usted dijo que no los hiciera figurar. Perfectamente, se los pediré entonces y me los guardaré como corresponde. Siempre que yo no hable. ¿Qué venís? ¿Qué precisas para ponerte afónico? Un resfrío. ¿Y cuánto es un resfrío? 300 pesos. 300. Pero eso no es un resfrío, es una pulmonía. Me habían dicho que no había nadie en la casa. Y claro que no había nadie. Hace un momento aquí no había nadie. ¿Y cuándo entró usted a esta casa? Hace 15 años. ¿Has visto? ¿15 años? ¿Y cómo entró? Comprándola. Ahora salgo vendiéndola. Sí, señora. Voy a ver. Otra vez la señora de Arteaga. ¿Quién es? ¿La de la casa? La del sobre. Dile que no estoy. Es que ha llamado como 10 veces hoy. Dice que tiene algo muy importante que pedirte. ¿Otra tradición de la campaña francesa? Gracias. No. Como quieras. Dice el señor Mariño que no está.
señora. ¿Cómo se atreve a poner en duda las palabras del propio interesado? ¿No le sirvo yo? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Habría que quitar el teléfono. Así la calma de este lugar resultaría perfecta. ¿Te parece? Voy a abrir. Contramaestre. A usted le hablo, contramaestre Ortiz. ¿Cómo me llamo yo? Contramaestre Ortiz. ¿Sabe que le tengo prohibido emborracharse? Bueno, César, mira. Llámeme capitán. Bueno, no te pongas así, capitán. Y cuádrese para hablarme. ¿Pero qué me voy a cuadrar? ¿Sos loco vos? Y no hable una palabra más. Bueno, ¿y qué hago entonces, capitán? Corre al puerto, sube al barco. ¿Qué barco? ¿Cómo qué barco? El nuestro. ¿Cuál? El Andalucía. Ah, lo compraste. ¿Y cómo no me habías dicho nada? Se presenta el segundo capitán y le dice de mi parte que empavese toda la arboladura en honor del colegio Stella Maris. Te lo digo. De mi parte. No discuta contra maestre. Mira que voy. ¿Qué hace que no corre? ¡Voto a! Bueno, ya voy. La cosa que hay que hacer para ganarse un sueldo. ¡Capitán! Anoche saquearon una mansión en Flores. Toma. Ah, pero ya detuvieron al autor. ¿Ya? Sería un novicio. Aquí dice que se trata de un delincuente profesional. Profesional o novicio, el que roba tarde o temprano lo paga. Doña Margarita, quisiera pedirle un favor especial. Habíamos quedado en que me traería siempre 4 vainillas. Desde hace unos días solo me trae 3. Sí, pero... Antes que estas 3 se transformen en 2, que vuelvan a ser 4, por favor. Buenos días. ¿Puedo ver al señor Costa? No está. ¿Qué le pasó? Creíamos que se había tomado vacaciones. ¿Qué le convendría? Tiene cara de haber dormido poco. ¿Sí? Sin embargo, pasé una buena noche. Tal vez sea por eso. Bien, custodio. Comunicaré al señor Costa que usted ha resuelto tomar su licencia. ¿Cobró su sueldo? No, señor. Creí que lo había cobrado. No, iré ahora. Bueno, señor Morales, muchas gracias y hasta la vuelta. Si Dios quiere. ¿Y el canal dónde lo haría desembocar? En el arroyo que corre detrás de la arboleda. Y eso costará caro. Habrá que estudiar. Eso es. Prepararemos un proyecto muy completo con planos y presupuestos. Y cuando esté todo listo lo presentamos y damos el campanazo. Yo no sé cómo a esta gente no se le ocurrió una solución tan sencilla. ¡Ay, qué lindo! Un pozo. ¿Y esto? Ah, debe ser la tranquera. No, por favor. Pero eran 30 años de honestidad. 30 años de vida correcta. De no tocar una moneda que no fuera mía. 30 años destrozado por una sospecha absurda, injusta. Yo, ladrón. Con razón me ofrecían empleo, crédito, dinero. Porque creían que yo había robado. No era este custodio honrado y trabajador el que interesaba. Era un custodio sucio, sin escrúpulos, sin decencia. Era un custodio ladrón. Y esa era mi importancia. La importancia de ser ladrón. Eso da autoridad, influencia, prestigio. Ya tenía el camino abierto para triunfar. Yo podía haber sido político, banquero, millonario. Ahora ya he dejado de interesar. No he robado un centavo. Custodio vuelve a ser un don nadie. No es ni siquiera un ladrón. ¿Cómo los he defraudado? Nadie. Ni siquiera un ladrón. ¿Visto? No preciso de nadie para hacerme la corbata, me alegro, así no te echaré de menos cuando te cases. Sí, me caso. Sí, porque me parece que tu novio ha cambiado de idea. Sí, ¿no? ¡Fernando! Les traje una toalla de menos. Bueno, usted dirá, joven. Señor Peralta, ya supondrá usted el motivo de esta visita. Deseo casarme con Elena. Y pido a usted me conceda su mano. Ajá. ¿Y con qué cuenta usted para casarse? Yo, ¿usted quiere saber...? ¿Y cuánto gana usted? Pues yo, señor, gano 200 pesos. ¡Retírese! Por día. ¿Eh?
Siéntese, siéntese, mi querido yerno. Usted sabe, a mí no me gusta hablar de plata, pero... Comprendo, señor. Ahora otra cosa, señor Galíndez. Mi concepto sobre la moral, que no es sino en sí la suma de los principios éticos heredados de nuestros gigantes padres, establece que cuando el hombre contrae un compromiso de carácter conyugal, no debe faltar a su esposa, ni con el más efímero pensamiento. En una palabra, me revientan los maridos infieles. Tenga usted la seguridad, señor Peralta, que yo... No me diga más. Tengo mis propios informes y sé que usted... Bueno, pero en fin, lo pasado, pisado. Eso sí, si llego a saber que se porta indebidamente, le quito a mi hija para siempre. Seré un esposo modelo. Así lo espero. Un ángel. No, no exagere. ¿Cuándo desea usted casarse? Mañana. Perfectamente. ¿Cómo? Quiero decirlo lo antes posible. No, vamos a ver. Yo tengo que volverme al campo el 22 sin falta. Nos casaremos el 21. Estupendo. El 21 de septiembre. El comienzo de la primavera y la consolidación del amor. 17, 18, 20, 21. Perfectamente. El 21 de septiembre. Muy bien. Bueno, vamos a darle la noticia, Benita. Vamos. Venga, venga. Tío, venga a ver lo que yo veo. Te la ganaste. Toma tu dirección. Gracias. Ya la tengo. ¡Ah, bandido! Pero dígame, caballerete. Este es el colmo de la impudicia. ¿Qué? ¿Cómo se han permitido? ¿Quiénes son ustedes? La estaba besando, ¿vio? ¿Y a ustedes qué les importa? Fernando, esto es intolerable. Exijo una explicación. Lo he visto besar a esa mujer. Yo también. Yo también. Yo, no sé por qué le extraña que la bese. La señorita es mi prima. Nos hemos criado juntos. ¿Qué? Ah, eso es otra cosa. Haberlo dicho. Mucho gusto en conocerla, señorita. El gusto es suyo. Yo soy el primo Pascualín. Tiene que venir al casorio con nosotros. ¿Eh? ¿A qué casamiento? ¿Cómo no le ha dicho usted nada? Justamente por eso estaba aquí. Vine a invitarla, pero no puede venir, ¿verdad? ¿Pero de qué estás hablando vos? Venga, ¿por qué no quiere acompañarnos la primita? Porque no puede ver a las novias. Es alérgica a las novias. En cuanto ve a una... ¿Qué es? Mi prima. La novia de Fernando. ¡Ah! ¿Han visto? No le dije que vamos a tener una novia. Marquis, ¿tú ves lo mismo que yo? Desgraciadamente sí, señor. Pero ¿a dónde hemos llegado? Esto es lo que se llama modernismo. Vergüenza debía darles. En nuestros tiempos existía recato, pudor. Respeto por las buenas costumbres, decencia. Los tiempos y las costumbres han cambiado mucho, señor. La culpa la tiene el cinematógrafo, las novelas de impúdicos escritores, los nuevos sistemas de educación de la niñez. Hay que restaurar el respeto a la moral, reintegrar la sociedad a una atmósfera de austera virtud. ¿Nadie me presenta al señor? Naturalmente. La señorita es la que, ¿Alguna parienta? Por supuesto. Es mi hermanita. Pero qué bueno. ¿Cómo está, mijita? Soltera, ¿verdad? Ay, gracias a Dios, señor. Tengo esa suerte. En cambio, mi pobre hermana, usted ve... Sí, es mi hermanita. Le encanta desconcertar. Pero es muy buena. Y ya lo veo. Buenísima. ¿Por qué no vino antes? Es que estaba preparando todo para la fiesta de la Reina del Mar. ¿Cómo? ¿No se va a quedar con nosotros? Bueno, son ustedes los que se quedan conmigo. No, no, no. Digo, si quieren. Yo quiero todo lo que usted quiera. Hermanita, cuñadito, ¿por qué no vienen todos conmigo a Macuto? Nos divertiríamos tanto. Pero qué gran idea. Claro que vamos. Al fin del mundo con usted. Con... ¡Uy, qué gracioso! Si no me han dicho cómo se llama. ¡Ay, qué gracioso! No sabe cómo me llamo. Me llamo Silvia. Silvia. Es el manto de tu suelo, el perfume de tus flores y tu cielo de cristal. Tomará. ¿Quieres creer una cosa? Mi ideal fue siempre una mujer así. ¿Cómo así? Como usted. ¡Qué lindo reloj! ¿Me lo regalás, Chi? No puedo, Chi.
Es un recuerdo de familia. ¿Me das un cigarrillo, entonces? Sí, si no hay más remedio. ¡Uno solo! Circule, circule, que la vieron. ¿Me vas a llevar? Dichosos los ojos que se embriagan al verla, Malisa. Bonita como copa de vino espumante. ¿Qué tal? Buscaba una persona. ¿Por qué no se sienta conmigo? Perdón, tengo que trabajar en el show. Ah, claro, sí. ¿Permiso? Sí, úselo, mijita, úselo. Qué rica la negra, ¿eh? Qué kilo bien pesado, Dios mío. ¿Me das otro cigarrillo? ¡No! Es para una amiguita. ¿No me convidas con una copita, rico? Mira, pedime sangre, si querés te la doy gratis, otra cosa no. Tanto orgullo y es una mujer de vida airada. Aunque yo no sé por qué le dicen así. Si estas mujeres nunca toman aire, viven de noche. ¡Vos! Sí, ya va, perdón. Ya va. Míralo y hagamos como siempre. Esos mexicanos. Dígame, preciosa. ¿No se anima a esperarme a la salida? ¿Por qué? Ese bagallo es su marido. No me diga qué mal gusto tiene, chin. La espero, nena. ¿Sí? No. ¿Sí? ¡Qué plata! ¿Por qué no larga ese bagallo? ¿A quién mirás? Hola, vos por aquí. Angelito, qué sorpresa, vos en un cabaret. Llegaste justo. Estaba en un lío, una mujer me clavaba la vista, la pescó el marido. Esta noche estoy de liga. Seguí mirando que esa cadena me tiene loco. La desarmamos y yo me hago una cadena con tres mexicanos. Míralo, míralo que va a entrar como un caballo. Parece que a este tipo le dio encajar un botellazo. ¿Estás loco, vos? ¿Qué querés? ¿Que salgamos en los diarios? A ver si mi mujer se entera y no me perdona más. Yo le doy un botellazo. No, con esta no, que es auténtica. Con esta que Vamos, 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 Eduardo, no lo tomes así. Que no lo tome así. Me sacrifico. Hago de vos un astro. Y cuando viene el contrato que nos puede sacar de apuro, lo rechazás. ¿Quién te entiende? ¿Sos loco? Mira, Eduardo, escuchame. Cuando lo oí hablar al doctor Aníbal, sí, me parecía que era mi viejo que me estaba recriminando. Sí. ¿Y querés que te diga la verdad? No. Tienes razón. No. Me voy a recibir y voy a estudiar día y noche, hora por hora, minuto tras minuto, hasta que se me hinche la cabeza. ¿Más todavía? No, por favor. Sí, sos vos, sí. ¡Eduardo! ¿Qué, viniste a contratarme? No, vengo a que me revise. Mira, anoche fui una farrita, creo que tengo el hígado a la miseria. Te lo dije tantas veces, Eduardo. Esos platos fuertes no son para vos. Pobre de vos. Yo estoy mejor que nunca. Lo que pasa es que anoche mezclé mucho, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mezclaste mucho. Vení, vení, acostate a ver lo que te pasa. Lo vas a revisar, ¿no? Sí, sí, apurate. Pero despacito, sí, ¿eh? Mira. Levantate bien, ¿no? Sí, mejor, sí, todo lo que vos quieras. Bueno, acostate y no hables tanto, vamos. Bueno, ya está. Que haya, ay, que haya. Ay, ya. Que haya, ni olla. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Y decía que estabas bien. Ay, ay, ay. Eduardo, ay, ya, ¿qué? Tenés el hígado a la miseria. Ajá. Desde hoy se acabaron las mezclas. Verdurita y carne asada. Y unos comprimidos antes de las comidas. Sí, decime, carne asada. Tengo algo grave, ¿no? Quédate tranquilo. Hierba mala nunca muere. Dios te oiga. Thank you.
que el pollo debe haber nacido de un huevo duro. O de una incubadora. ¿Por qué lo dice? Porque si hubiera tenido madre, sería más tierno, señora.